Ha ganado Peñarol en el estadio Centenario ante Plaza por dos goles a uno y acelera, en definitiva, la posibilidad de convertirse y materializarse como mejor del torneo Apertura. Peñarol lo ganó y fue justicia en función de lo que se desarrolló en el campo de juego, fundamentalmente por la diferencia ejercida en el primer tiempo. Peñarol tuvo todo para ganarlo de manera tranquila. Yo creo que la intranquilidad del técnico Arias que se manejaba desde afuera del campo de juego, permanentemente gesticulando y dando señales, no le vino bien a Peñarol, no le generó tranquilidad a los jugadores, todo lo contrario, y además insólitamente en el complemento, en el segundo tiempo, termina sacando a dos futbolistas que habían sido lo mejor que había mostrado Peñarol justamente en los primeros 45 minutos. Estamos hablando del Pato Sánchez. Que en el primer tiempo estuvo básicamente por detrás de los delanteros del equipo carbonero, filtrando pelotas, llegando con posibilidades de definir, cosa que hizo en ese primer tiempo. Por ahí se puede pensar en el pato como el mejor del primer tiempo. Y el otro fue justamente eh, Cachete Saravia, que lo hizo de muy buena manera. Desplegándose y soltándose por el lado derecha y además convirtiendo el primer gol en ese primer tiempo del equipo de Peñarol. Insólitamente los dos futbolistas sustituidos por el técnico Arias en el complemento. O sea, los dos mejores del primer tiempo, insólitamente sustituidos en el segundo tiempo por el técnico. Ese famoso verso de las tarjetas amarillas que yo saco, no siempre se debiera aplicar, porque a los pocos minutos de ingresar, quienes fueron los que sustituyeron a estos dos futbolistas, terminaron teniendo también por el complemento dos tarjetas amarillas, uno cada uno de los jugadores que. Entraron justamente en la parte final del, del partido. Peñarol lo gana, lo gana bien, pero pasando por ahí más vicisitudes y más nervios de lo que debería pasar. Reitero: para mí hay un técnico en Peñarol absolutamente nervioso, gesticula demasiado fuera del campo de juego, más de lo habitual. Eh, mete demasiado mano en el equipo y cuando el equipo en el primer tiempo estaba bien, ya rápidamente a los 3-4 minutos del segundo tiempo empieza a hacer una serie de cambios que no le terminaron dando resultado Peñarol. Peñarol lo gana el minuto 97 con una jugada este, donde Arello había ido a sacar un lateral. Fíjense ustedes, Arello que normalmente tendría que estar dentro de, del área. Un centro que hace uno de los futbolistas de Peñarol y una eh, eh, demostración técnica espectacular de Abel Hernández que de Chilena termina mmm, pegándole. Al, al esférico y metiéndolo en el ángulo superior izquierdo del arquero de Plaza Colonia para darle en el minuto 97 el triunfo merecido a Peñarol. Un triunfo que debió basarse desde la tranquilidad y elaboración de juego por lo que hizo en el primer tiempo, en un desespero total y absoluto, sobre todo en los últimos minutos cuando Plaza... Había mejorado, sobre todo en la marca, había dejado esa línea de 5 que no le dio resultado en el primer tiempo, había puesto un volante, hizo dos líneas de 4 muy este, pegaditas unas con otras y había complicado y había cortado los circuitos futbolísticos para el complemento del equipo carbonero. Esto con relación a lo que ha dejado el partido. Hay una jugada cuando terminó el primer tiempo donde se termina cobrando penal en favor justamente de Plaza que Eber, el nigeriano, lo termina... Este, Generando en gol y en el empate transitorio al término de ese, de ese primer tiempo. Lo termina convirtiendo de una muy buena manera, con mucha este, tranquilidad a la hora de definir. Yo quiero decir algo: para mí no fue penal. O sea, hay una situación puntual donde un futbolista del equipo de Plaza Colonia, hacemos referencia a Goyeni, recibe la pelota sobre la izquierda, Goyeni es zurdo cerrado, engancha hacia la derecha y ahí aparecía Kevin Mendes justamente en la marca. Hay un toquecito de Kevin Mendes con la mano, es cierto. Y la sensación que me queda a mí, después de verla tantas veces, es en la parte de abajo de la jugada, de la interacción entre los futbolistas, es que el jugador desplaza, le tira la pierna al propio Kevin, que hace un pequeño movimiento con la pierna, es cierto, bueno, y el árbitro termina curando penal. Lo insólito es que el ver la ve, la analiza y está de acuerdo con el árbitro y terminan eh, reafirmando justamente lo que el encargado de impartir justicia había establecido y que Everett termina cambiando por gol cuando finalizaba el primer tiempo. Reitero, para mí no es penal. Este, yo he escuchado varios colegas que han dicho que en definitiva ha sido pelán. Puede ser y comparto que Kevin Méndez se termina como regalando, tendría que haber eh, cubierto la función y cubierto el, el espacio y quedarse ahí, hace un pequeño movimiento, pero a mí para mí es el jugador de plaza Goyeni que con su pierna termina llevándose a Kevin Méndez por delante. Bueno, el árbitro cobró penal lo cambió plaza por gol reitero, el segundo tiempo de Peñarol muy distinto al del primero, en el del primero fue, generó situaciones este, y elaboró juego permanentemente con sentido colectivo importante interesante, jugando bastante por afuera sobre todo por el andanivel derecho donde justamente ahí estaba Cachete Sala que era una salida permanente para el equipo de Peñarol, como decíamos hace un instante. Para el segundo tiempo, nadie entiende por qué es, eh, el técnico Arias cambió tanto. El Pato Sánchez, que era el mejor de Peñarol, el que filtraba pases, el que tenía posibilidades de definir como dicho, el primer tiempo, lo termina tirando para la raya. Y mete en la mitad del campo al futbolista Cristóforo, que la verdad venía sin jugar y se demostró que, que, este, que está falto de fútbol. Eh, termina saliendo Kevin Méndez, termina ingresando justamente Rossi. Y además, al otro que termina sacando, es el futbolista Mansilla. Entonces, los dos eh, Cachetes Arabia, perdón, los dos mejores jugadores que tenía el equipo carbonero son los dos que terminan siendo sustituidos. Peñarol termina ganando un partido, no con lo que hizo en el primer tiempo, sino tirando centros que no siempre fueron al área, y en el último centro apareció Abel Hernández para con un gesto técnico, con una. Factura técnica espectacular de Chilena, meter un gol que termina siendo un golazo y que le da a Peñarol. El triunfo final que mereció, pero que mereció de otra manera, mucho más elaborada, como lo había hecho en el primer tiempo, no así en el segundo, y le termina dando un paso fundamental para lo que va a ser en definitiva la posibilidad de ser el mejor del torneo de apertura del presente año. Es un triunfo importante para Peñarol, después de lo que ha pasado justamente en la Copa Sudamericana. Con este partido con millonarios, previamente el partido que había jugado en Brasil con el equipo norteño, y con estos cero de seis puntos que Peñarol llevó en la Copa Sudamericana, era fundamental ganar hoy para estar tranquilo en el ámbito local. Reitero, para que quede claro, Peñarol ganó porque lo mereció. Buen primer tiempo, mal segundo tiempo, donde creo que el técnico, en lugar. Queriendo favorecerlo al equipo, en lugar de favorecer, mete tanto cambio, se vuelve tan loco estando afuera, tanta indicación, tanta cosa, que terminó como de alguna manera eh, nublando una situación que no tenía por qué ser así en función del trámite de los primeros 45 minutos. Eh, para mí no fue penal, quiero ser claro en el tema: no es penal. Eh, el árbitro termina comprando, el bar termina reafirmando lo que dice el árbitro, lo que fue el empate transitorio de Plaza Colonia. No comparto la postura de Plaza de venirse a jugar este partido en el Estadio Centenario. Dentro del torneo de apertura, a Nacional lo llevó a Colonia y, por lo menos, por un tema de equilibrio y de equidad deportiva, me parece que cualquier institución que lo quiera hacer no puede hacerlo con un grande y venirse a jugar acá, y que el otro grande descanse, este, cuando estamos justamente dentro de lo que es el mismo campeonato. Simplemente son opiniones, nos encontramos mañana a las 8, en Tirando Paredes, para seguir analizando y desarrollando lo que es esta fecha que se ha jugado de manera parcial, entre viernes, sábado y domingo, está claro que en las próximas horas queda pendiente dos partidos, y uno de ellos importante, el de Nacional, con el eh, montevideo Wanderers Fútbol Club, partido que irá este lunes. A, en la tardecita noche en el parque Alfredo Víctor Viera ganó Peñarol, lo hizo bien. El técnico creo que restó en vez de sumar, me refiero a Arias. Y en definitiva, un penal que se terminó sancionando, que no fue Peñarol 2, Plaza Colonia 1. Nos vemos en una horas, Que pasen bien, chau chau.